Águilas de este show de aves de presa volando en completa libertad. Una de nuestras águilas se ha ido a volar por ahí afuera, una ave que tratará de ganar altura para más adelante disfrutar de bellos picados de vuelta. Mientras tanto, por aquí con su entrenadora, una parejita de ardillas de Harris o ratonero mixto. Well, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Jungle Park, las águilas, and to the show Birds of Prey. We have an American bald eagle in flight outside the park, and over here we have with the trainer a couple of Harris hawks. The Harris hawk is a bird that comes from the USA, and they represent an exception into the world of the birds of prey. The birds of prey usually are only hunters. Sometimes they may hunt with their mates. Well, the Harris hawk, on the other hand, is a bird that hunts in packs, quite the same as the big mammals do, such as lions and wolves. In the wild, in fact, it's quite easy to find hunting groups of more than four individuals, in which three of them chase the prey, and the fourth kill it. The prey usually will be a small or a medium mammal, for example, a rabbit or a hare. Well, this characteristic of being group hunters made these birds easier to train than the rest of the birds of prey we are meeting today, because they consider us as a part of the hunting team. Bueno, pues por aquí una parejita de ardillas de Harris o ratonero mixto. Son aves que nos llegan desde los Estados Unidos y que representan una excepción dentro del mundo de las rapaces, que habitualmente son cazadoras solitarias. Como mucho, cazan acompañadas de su pareja. Bueno, pues el aguililla de Harris es un ave que se agrupa para cazar, muy parecido a cómo hacen los grandes mamíferos, como por ejemplo los lobos y los leones. De hecho, en la naturaleza es muy sencillo observar grupos de caza formados por hasta cuatro individuos, de los que tres persiguen a la presa para llevarla hasta donde espera el cuarto, que es el encargado de matarla, presa que habitualmente será un pequeño o un mediano mamífero, como por ejemplo una liebre o un conejo. Aves que fueron introducidas en Europa a principios de los años 80, época en la que supusieron una revolución dentro del arte y cendrería debido a la facilidad de su manejo y a lo divertido de salir a cazar con ellas al campo, especialmente conejo, que es su presa favorita. Well, before we continue the show, during the show, try not to stand up or walk around, because birds are about to fly. We don't know where the birds are about to appear, so find yourself a seat. The show. Bueno, durante el show, por favor, no se levanten ni caminen, porque las aves van a andar volando por ahí, algunas de ellas, así que hay que estar todos sentaditos. Dura solo 25 minutos, un ratito nada más. Bueno, pues las aguilillas, una ave muy indicada para comenzar en el arte de cetrería, debido a esa facilidad de manejo y lo divertido de salir a cazar con ellas al campo, especialmente conejos. Se nos van a ir para casa, les damos... Bien, mal gespannt, wann der Große wieder kommt. Der Kreis da drum irgendwo. Well, excuse me, my friend, sit down, please. Der Kreis da hinten irgendwo. Ab und zu sieht man. Na, der nicht, der da oben. Marabú africano. El marabú africano es uno de los carroñeros más conocidos de este continente y, como pueden ver, una de las mayores aves de vuelo que podemos encontrar hoy en día, junto al gran cóndor de los Andes y el albatros viajero, un ave que, a pesar de su enorme tamaño, rara vez domina la carroña, deberá hacerse a un lado y dejar que buitres, hienas y chacales se alimenten antes de hacerlo él a continuación. Es un ave joven, tiene unos 12 años, puede vivir casi 30 y es muy grande, tiene casi 3 metros de envergadura larga. De 10 kilos. Las hembras, sin embargo, son un poquito más pequeñas. Es un pájaro bellísimo que pertenece a la familia de las cigüeñas y es la más grande de todas. Dentro de un rato vamos a conocer más cigüeñas para que todo el mundo pueda ver esa notable diferencia de tamaño entre los miembros de esta especie. Well, so we have, up there in flight, from tower to tower, we have the marabou stork.
the Malabustor is one of the best known scavengers of the African continent, and as you can see, one of the biggest birds in flight we can find nowadays, alongside with the Lincolnian condor and the albatross. Although it's very big, it's a bird that will never dominate carcasses. It has to wait aside for small fossils stored by the real scavengers, such as the big foxes, the hyenas, and the jackals. A very young bird is around 12 years old, has a lifespan close to 30, and is really big, close to 3 meters, which spans something like kilos, while the females are slightly smaller. This bird belongs to the stork family and is the biggest stork of all. In a while, we are meeting more kinds of storks. You will see the difference between the members of this group of animals. Animal that is pretty abundant in the wild, quite easy to see. This bird is used to the human being. We can easily find them close to the fishing villages, the houses, the kind of places where the bird can take advantage of its huge size. Bueno, pues una ave muy grande y sencilla de ver en la naturaleza, muy abundante, con facilidad los podemos encontrar cerca de los mataderos, en los puertos pesqueros, lugares donde abunda el alimento y el ave puede sacar partido de su gran tamaño. Bueno, pues nuestro querido marabú africano se nos va a ir de vuelta para casa. Le vamos a despedir con un pequeño aplauso.